Muy bien, vamos con un personaje de la lista 2 y termino. Con este. Porque, o sea, no me jodas. Fue parte del grupo. Mierda, no quería darle a ese, pero bueno. Ahí está, este quería darle. Y con este vamos a tener que llenar los 8 corazones, porque cada uno de los eventos, hasta los primeros 4, son diferentes. Y como pueden ver, tengo todos los mazos. Todos los paquetes desbloqueados, porque me pasé ya el juego con los 8 personajes. A ver si me toca un huevo de oro. No le gusta lo dulce, parece, ¿eh? Pero eso, vamos a darle el respeto que se merece, que fue parte del grupo, del cast principal. Y no me jodas, es bueno de lista. No es el puto amo, como la Sadie esta, que su mazo es invencible, pero madre mía, qué cansi. Es un cansi impresionante, ¿eh? También es el tuyo, su normal. Si usamos héroes. Nada más que a mí me gustaría también tener héroes malignos, pero no están en este juego. Pero eso, si se eligen a Sadie, básicamente ganan cualquier duelo sin siquiera tener que jugar. Así de roto está su mazo, ¿eh? De hecho, hasta fuera de cámara, como jugué un rato, pude ver que podía derrotar fácilmente a cualquier oponente. Ella sola. O sea, que la IA juegue y gane todos los combates.
Mierda. A ver, para que no me haga tanto daño. Haber revivido a Filoso, pero bueno, lo que tú digas. No me jodas, están usando básicamente mi mazo del anterior juego. Qué trampa. No se vale. Me robaron la receta. Ya está, pelo. Me matan. Róbale la carta. Con razón te dejan de lado, ¿eh? Ay, me encanta el nombre de ese mazo. ¡Mira esto! Ay. Pero en serio, que están usando el mismo mazo que tenía en el juego pasado, no me jodan. Es completamente igual. No, no, tú te comes daño también, toma. Buah, eso es tener suerte, ¿eh? Toma, por imbécil. Placa.
Buf, menos mal que aguanto esta, ¿eh? Mierda, no. Ya está, perdí de nuevo. ¡Ay, qué puto asco esas cartas! Me gustaban cuando las tenía en mi mazo. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo destruye? No tiene sentido. No sé para qué le agrega ataque, si no puede atacar. ¡Qué asco de carta! Al menos activar esa. Buah, no sé por qué no me destruyó la otra. Pero bueno, esto me salva dos turnos al menos. Pon esa puta fuerza del espejo, ya. Porfa. Pero ¿para qué los sacrifica? No tiene puto sentido. Voy a sacrificarlo para evitar que me haga daño.
Es que están usando completamente mi mazo. No me puto jodan. Con algunas cartas de más, este es mi puto mazo. El que usé en el anterior juego. ¡Ah! Tu puta madre. Ahora vas a ver, te voy a destruir esa carta. Pero si se supone que solo puedes sacrificar una vez por turno esa mierda. ¡Ah! ¿Cómo me está costando? Usa esa carta, me cago en tu puta madre. Al fin. Al fin la usa. Oh baby. Oh baby, ya está. Me comes los huevos. Esta que es más peligrosa. Quita. Yeah.
Toma, te comes un ataque directo. Ahí. Ya está. Al fin. Uf, miedo me da, enfrentarme a estos. Pero venga, va. Así consigo algo de dinero. Lo hago en cámara rápida. ¡Buah! Enseguida me lo cargué. ¿En serio? Esos dos me costaron un huevo y estos dos que siempre me cuestan un infierno vencerlos. Vale, en un solo movimiento. No me jodas. Me está decepcionando un poco, ¿eh? Voy a ver si saco algún huevo de oro. Haberla puesto en ataque.
Fua, y este duelo ha sido una mariconada en comparación al otro. Qué puto asco, ¿eh? Tan rápido el huevo de oro, increíble. A ver, pesado, vamos, que si no, no me dejas. Eres un cansi. Y ahí sale con el traje normal, ¿eh? Mierda. Acabo de perder al monstruo más poderoso que tenía. El otro mierdas. Ah, ahí tiene otra copia. Yo qué sé, al Rottweiler y listo. Placa. Al final Buah, al final mi carta no sirvió de nada, ¿eh?
Ojalá ya poder editar tu mazo. Así te pongo un huevo de monstruos de fuego. A ver si me sale el huevo de oro. Me toca farmear. Muy bien, ya he reunido un poco más de puntos. A ver si me sale ahora el huevo de oro. Mierda. Otra pausa. Vamos a ver. Por favor, huevo de oro. Ahora me sale. Bien. Puta madre. Te voy a meter a tope carta Spiro. Le pongo esto para un par de defensa. Una de estas estaría bien. Caballero comandante estaría bien, pero no me sirve.
A ver, ¿qué otra carta? Le puedo poner ahí esos héroes elementales, que son de Piro también. Esta otra más. Y alguna que otra trampa. Y ya estaría. Filtrar. Búsqueda. Buscar. Entonces voy a hacerlo así, con trampas únicamente. Filtrar trampas. Le voy a poner las típicas trampas al final.
¿Y dónde está esta? El retorno a los condenados. No me acuerdo cómo se llama. Creo que era llamada a los condenados. Ahí está. Ah, ya la tenía. Entonces, qué sé yo, te pongo esto. Tu puta madre. Oh, mierda. Tengo que destruir cuanto antes al hombre árbol. A Bárbol. Thank you.
Qué asco la llamada de los condenados, ¿eh? Cuando la usan para invocar a esos monstruos. Los típicos de, ah, voy a invocar a otro cuando me lo destruyas, toma. Por favor, huevo de oro. A ver si me sale huevo de oro. No me quiere puto salir. Qué asco. ¡Qué puta mierda! No me está saliendo. No me sale. A ver si me alcanza al menos para hacer hasta el quinto evento. Ah, me quedo corto. Ah, y ahora me sale el puto huevo de oro. No es justo, que ahora me saliera.
Ahora va a ver. Ataca, ataca, toma, mira, placa. Pero ¿para qué lo cambia ataque? A ver, esto va en defensa, en primer lugar. A ver. Bien. Ahora fuera.
Y ya está. Y ahora en la próxima parte, los últimos tres eventos y termino el juego. Bueno, me quedarían hacer los torneos y eso. Y ya sí.